El pasado 28 de noviembre, la noticia del accidente aéreo de la Mía 2933, que volaba de Bolivia a Colombia, corrió como la pólvora. La tragedia de esta aeronave que se estrelló en una montaña cerca de Medellín dejó 71 muertos y 6 sobrevivientes. Se apagan todas las luces y se pija el golpe al segundo. Yo estuve consciente todo el tiempo, me acuerdo de todo, ¿no? Visita Lima India 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible. ¿En algún momento sentiste que estaban en algún peligro? ¿Notaste algo? No, en ningún momento y en ningún momento me avisaron. Vectores, señorita, vectores a la pista. ¿Les avisaron que ya iban a aterrizar? Sí, avisaron y empezaron a dar vuelta ya, ¿no? La señal radar se perdió, no lo tengo, no sé qué rumbo ahora. ¿En qué momento te das cuenta o sientes cuando ya la caída es inminente? ¿Qué cuando hiciste? Se apagan las luces. Porque cuando se apagaron las luces, lo único que me dio a decir fue, hay algo raro, digamos, ¿no? Asegúrate, le dije al chico que estaba a mi lado. Y ya yo me senté bien, digamos, y fue el golpe. O sea, no me dio tiempo para nada. ¿Segundos? Pues milésimas de segundo. No lo tengo, mi mamá ahí. Mi mamá ya de 933 posición. Ya, ya está ahí. Me acuerdo de todo, ¿no? O sea, fue como un revolcón. Sí. Una vuelta, no sé. Quizás puede ser como una. Como cuando te volcás en un auto, digamos, así. Quizás así, no sé. La verdad, pero no sé cómo explicar esa sensación de yo lo único que hacía era gritar, ¿no? Pero ahí en ese momento sentí que algo estuvo, algo conmigo, digamos, como que algo sobrenatural, ¿me entiendes? Como que yo creo que Dios me agarró, me tapó y dijo, vos no te va a pasar nada, digamos, ¿no? O algo así. Y si usted ve la forma en cómo quedó todo el avión, ni siquiera puede explicar cómo salí yo de ahí, ¿no es? Entonces la arma me dejó intacta porque realmente, mire, solo tengo esta cicatriz, tengo esto en el pie, la espalda y tenía mucho golpe en la cabeza. Era negra totalmente, digamos, del impacto. No se escuchaba nada, digamos. Se escuchaba gente arriba gritando. Pero la verdad que estaba Tumiri, estaba a mi lado el chico, el otro sobreviviente. Y él me ayudó, digamos, ¿no? Me sacó algo que tenía aquí encima. Eso tengo una cicatriz aquí. Creo que era la puerta, no sé bien. No sé bien, en realidad no sé de dónde, cómo salí. Y él me sacó, digamos, ¿no? Y nos fuimos arrastrando hasta más arriba a esperar que nos rescataran. Como a las 2:30 recibimos una llamada de un amigo de Jimenita, llorando. Que Jimena nos dice, se había accidentado. Entonces saltamos ahí con mucho horror, mucho terror con mi esposa. Me puse a orar, me puse a rezar el Padre Nuestro y a caminar y a rezar el Padre Nuestro. A cada rato lo repetía y la encomendaba a Dios, a mi hija. Y en eso me llama mi cuñado y me dice, llorando, a grito, Jimenita está viva, Jimenita está viva. ¿En qué momento a ti te dan la noticia que tú eres una de las pocas sobrevivientes? Al otro día, cuando salí de cirugía. Yo le preguntaba a las chicas, no me querían decir, no me querían contar nada, digamos. Y ahí fue cuando me dijo, no sé cómo decirte esto, pero eso es un milagro. Oh, porque solo 6 sobrevivieron.